Muy bien, en esta lección vamos a aprender las inversiones de los acordes. Vamos a empezar con el tono de Do mayor. Para hacer la primera inversión de este acorde, lo único que vamos a hacer es tocar la tecla de Do una octava hacia la derecha. De esta manera, así obtenemos la primera inversión de Do mayor. Para obtener la segunda inversión, vamos a tocar esta tecla una octava hacia la derecha. Y así obtenemos la segunda inversión de Do mayor. Tenemos el tono base, que es Do mayor, su primera inversión y su segunda inversión. Así es con todos los demás acordes. Re mayor, su primera inversión y su segunda inversión. Mi mayor, su primera inversión y su segunda inversión. Fa mayor, su primera inversión y su segunda inversión. Sol mayor, su primera inversión y su segunda inversión. La mayor, su primera inversión y su segunda inversión. Y por último tenemos Si mayor, su primera inversión y su segunda inversión. También podemos hacer lo mismo con los acordes sostenidos. Do sostenido mayor y su primera inversión. Y aquí lo tenemos en su segunda inversión. Y así con todos los demás sostenidos. Muy bien. Las inversiones las podemos utilizar cuando acompañamos algunas canciones, como por ejemplo, vamos a ver algún ejemplo de cumbia. Por ejemplo, aquí cuando estuve bajeando en tono de Do mayor, en mi mano derecha estuve acompañando el tono base, Do mayor. Pero cuando estuve bajeando en Sol mayor, aquí lo acompañé en su primera inversión. Sol, y esta fue su primera inversión. Luego estuve bajeando en Fa mayor, y aquí lo estuve acompañando en su segunda inversión. Aquí tenemos el tono base que es Fa mayor, su primera inversión, y yo estuve utilizando la segunda inversión. Luego bajé en Sol y también lo acompañé con su segunda inversión, su primera y su segunda. También se puede hacer en ranchera. Cuando se acompaña en ranchera, a veces también acompañamos usando las inversiones. Bueno, esos fueron algunos ejemplos de cómo utilizar las inversiones. Muy bien, ahora vamos a ver las escalas de los acordes mayores. Vamos a empezar con la escala de Do mayor. Para tocar esta escala vamos a utilizar los dedos 1, 2 y 3. Después vamos a pasar el 1 por abajo. Y nos vamos a continuar con el 2, 3, 4 y 5. Y luego vamos a regresar. Vamos a pasar el dedo 3 por encima para terminar así. Para hacer la escala de Re mayor, vamos a utilizar los dedos de la misma manera.
Lo mismo hacemos con la escala de Mi mayor. Bien, ahora para la escala de Fa mayor vamos a utilizar únicamente cuatro dedos, el 1, 2, 3 y 4, de esta manera. Al llegar a esta parte, el dedo 1 lo pasamos por abajo y luego regresamos. El dedo 4 lo pasamos por arriba. Para la escala de Sol mayor vamos a hacerlo como lo estábamos haciendo anteriormente. Ahora vamos a ir con la escala de La mayor. Y por último, la escala de Si mayor. Como ven, acabamos de ver la escala de Do mayor, Re mayor, Mi mayor, Fa mayor, Sol mayor, La mayor y Si mayor. Las escalas sostenidas las miraremos en el próximo video. Bien, ahora vamos a ver las escalas con la mano izquierda. Vamos a empezar con la escala de Do mayor. Vamos a utilizar los 5 dedos, el 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a empezar con el 5. Después el número 3 lo pasamos por encima. Y luego de regreso, el dedo número 1 lo pasamos por abajo. De esta manera. Escala de Do mayor. Para la escala de Re mayor, vamos a utilizar los dedos exactamente igual. Escala de Mi mayor. Escala de Fa mayor. Escala de Sol mayor. Escala de La mayor. Por último, vamos a tener la escala de Si mayor. Para esta escala solo vamos a utilizar 4 dedos, el 1, 2, 3 y 4. Vamos a empezar con el número 4. Después el número 4 lo pasamos por encima. Y de regreso. El
El dedo número 1 lo pasamos por abajo. Ahora lo haremos con las dos manos. Practíquenlo hasta que lo puedan hacer con mayor velocidad. Otro ejercicio que podemos hacer con las escalas es el siguiente. Vamos a empezar con la escala de Do mayor. Al llegar a esta parte, vamos a empezar otra vez con el dedo número 1. En vez de caer con el 5, vamos a empezar con el 1. Con la mano derecha, nos vamos a ir hacia la derecha. Y con la mano izquierda, nos vamos a ir hacia la izquierda. Y luego de regreso. Al llegar a esta parte, en la mano derecha, en vez de caer con el dedo número 1, vamos a brincar con el dedo número 5.